Bueno, ¿qué tal? Buenos días, ya buenas tardes a toda la gente que os estáis conectando con este nuevo seminario. Bienvenidos, bienvenidas. Como muchos, muchas sabéis, teníamos un gran interés desde Plena Inclusión por desarrollar un ciclo sobre temas vinculados al neurodesarrollo, ¿no? En nuestro nuevo marco estratégico nos hemos impuesto un reto que es el de mantenernos inquietos, curiosas ante el avance científico y la investigación. Y pues intentar aprender y descubrir conocimiento nuevo, emergente, todo lo que nos resulte de interés en esta labor que tenemos de ser promotores de innovación. La semana pasada, algunos pudimos asistir al congreso de nuestros compañeros y compañeras de AETAPI, de la Asociación Española de Profesionales del Autismo, y escuchamos muchísimas ponencias, lo comentaba hace un momento con Francisco, sobre las últimas tendencias en investigación con respecto a lo neurotípico, lo neurodivergente, ¿no? El neurodesarrollo en general. Y bueno, pues en esta ocasión de lo que queremos hablar es pues, de un tema interesante, del que sabemos poco, muy, muy actual, ¿no? La neurociencia, como sabéis, nos está permitiendo ampliar el campo clínico y utilizar técnicas que son cada vez más sofisticadas y precisas para el diagnóstico, la prevención o el tratamiento, ¿no? De trastornos neurológicos o psicológicos. Está muy centrada en el funcionamiento del cerebro, ¿no? Y en el impacto en el comportamiento y en las funciones cognitivas o procesamiento y pensamiento, y por ello cada vez afortunadamente sabemos más sobre el proceso de aprendizaje, pero a la vez nos encontramos en un momento histórico sin precedentes en el que la tecnología está permitiendo hacer accesibles espacios y situaciones que antes eran muy complejos. Nos ha facilitado artefactos que se suelen llamar así en tecnología o herramientas de apoyo fantásticas. Muchas de ellas las usamos de manera muy cotidiana, como Alexia y otros dispositivos de domótica muy populares, pero también nos sitúa ante dilemas éticos que nunca antes habíamos enfrentado y frente a los que, como movimiento asociativo, debemos mantener una posición de defensa de los intereses y derechos de las personas con discapacidad intelectual y otras discapacidades del desarrollo. Para ello necesitamos conocer el tema, estar informadas y estar con ello a la vanguardia de todas las nuevas tendencias que nos van afectando, ¿no? Por ello hoy contamos con una persona que creemos que nos puede ayudar a comprender esto de forma muy pedagógica y que está aquí con nosotros. Él es Francisco Barifi, es doctor en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid, es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional del Mar del Plata en Argentina. Es máster en Derechos Humanos y profesor visitante en la Universidad Carlos III de Madrid. Es profesor en Derecho Internacional, subdirector del Centro de Investigación y Educación en Derechos Humanos, director de la Clínica Jurídica de Discapacidad y Derechos Humanos en la Universidad Nacional del Mar del Plata en Argentina. Coordina la Red Iberoamericana de Expertos de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es presidente de CUAL, que es una asociación para la promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad. Asesor jurídico en materia de discapacidad para la Fundación 11 en España. Bueno, antes hablaba con él, como te presento, y a él también se le hacía muy largo. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Hola, buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias, Amalia, y muchísimas gracias a todo el equipo de Plena. Es un placer para mí estar hoy aquí en este ciclo. Cuando me habéis explicado un poco la dinámica y el objeto de este tipo de seminarios y charlas, me pareció muy importante. Creo que hay una función fundamental de la organización civil y del movimiento asociativo que tiene que ver justamente con traer aquellas cuestiones que generan riesgos, preocupaciones hacia lo que son los derechos de las personas con discapacidad. Así que bueno, para mí es un placer estar hoy aquí y bueno, intentar a ver si entre todos podemos empezar a aclararnos un poco, a brindar un poquito de luz sobre las sombras y entender un poco cómo abordar este nuevo mundo que se nos presenta y que bueno, nos genera muchísimos desafíos. Cierto. Bien, sí. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy de esta manera tan generosa y que bueno, transmitirte que es un placer y una gran oportunidad para nosotras poder aprender de todo este conocimiento que tú atesoras. Quería decir que además
Francisco es experto en nuevas tecnologías y derechos humanos y que, bueno, la semana pasada, ¿verdad?, preparando este seminario, decía que a él le gusta hablar de tecnologías disruptivas y de tres grandes bloques temáticos que no os voy a adelantar porque creo que él va a hablar de ellos en la presentación, así que solo ya deciros que acaba de publicar un artículo titulado Ingeniería genética y discapacidad, dilemas éticos en el umbral de la inteligencia artificial. Y nada, pues reiteramos la bienvenida, el agradecimiento y ahora tendremos una sesión de unos 40 minutos donde, bueno, pues muy pedagógica seguro y de exposición y os animamos a que vayáis dejando las preguntas que consideréis y en la última parte del seminario trataremos de recogerlas y comentarlas contigo. Muy bien, muchísimas gracias. Bien, dicho esto, voy a compartir, a ver si se logra visualizar, entiendo que sí. Segundito, y ahí estamos. Bien. Bueno, evidentemente, como señalaba Amalia, me gusta hablar de esto de tecnologías disruptivas, ¿no? Este concepto de la disrupción me parece que es, digamos, es un buen concepto para entender más allá del avance, digamos, ¿no? Este enfoque, digamos, ¿no? De quiebre, ¿no? De disrupción. ¿Por qué hablamos de tecnología disruptiva? Bueno, justamente porque, dicho en palabras sencillas, pone pata para arriba todo. No solamente, o sea, por un lado, las bases científicas, las técnicas, digamos, ¿no? De la propia ciencia, pero también, a raíz de ello, digamos, pone pata para arriba también nuestros principios, nuestros valores, nuestras reglas éticas, y en algún punto plantea esto de cómo resuelvo esto, porque el problema es que nunca antes nos habíamos encontrado en la situación de tener que hablar de eso. La tecnología disruptiva va generando este efecto social, si se quiere, y digamos que digamos genera a su vez dilemas éticos y dilemas legales que se presentan en principio de difícil abordaje. Por ello, bueno, yo me gusta plantear estos tres grandes ámbitos, algunos incluyen un cuarto, pero que consideran algunos que está incluido en el primero, ¿no? Me refiero a la inteligencia artificial, por un lado, vamos a hablar muy brevemente de qué plantea esta tecnología para el ámbito de la discapacidad. En segundo lugar, vamos a hablar de la genómica, de la genética, luego lo voy a explicar un poquito más y decir qué impacto, qué efecto tiene esto también dentro de lo que son los derechos de las personas con discapacidad. Y en tercer lugar, vamos a hablar también de neurotecnología, de neurodesarrollo, como bien planteaba Amaya en la presentación. También viendo a ver de qué forma esto afecta. Hay algunos que inclusive incluyen a la robótica como una tecnología independiente, como un cuarto pilar de las tecnologías disruptivas. Yo creo que probablemente esto sea correcto, pero bueno, por algún punto, digamos, en general se la suele incluir dentro de la primera, de la inteligencia artificial, en tanto que la robótica, digamos, que funciona, digamos, ¿no?, en base a inteligencia artificial. Pero es muy difícil establecer categorías, es muy difícil establecer distinciones entre una y otra, justamente porque, digamos, que lo que genera esta disrupción tecnológica es sin duda la convergencia entre diferentes disciplinas. Lo que tiene de característico estas tecnologías disruptivas, el hilo conductor de todas estas tecnologías, es que las tres se encuentran íntimamente relacionadas una con la otra. La genética o la genómica no podría ser lo que es sin la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no podría existir si no conociéramos la neurociencia. La neurociencia, a su vez, se nutre de la genética y viceversa. Es decir, se encuentran todas vinculadas, directamente relacionadas. Entonces, esto también nos genera un grave problema de comprensión, de abordaje. ¿Cómo lo abordamos esto? ¿Es una cuestión de tecnología? ¿Es una cuestión de protección de datos? ¿Es una cuestión de accesibilidad? ¿Es una cuestión de discriminación? ¿Es una cuestión de protección genética? ¿Es una cuestión de protección de la mente? Es un poco todo, como vamos a ver ahora. Simplemente, ahora vamos a hacer unas breves introducciones conceptuales.
para entender un poco qué es lo que está pasando en nuestras sociedades a nivel tecnológico, en sentido general, y luego lo vamos a tratar de marcar eso ya más concretamente en el contexto de la discapacidad, que es lo que a nosotros nos interesa. Como les decía, yo creo aquí el gran puntapié, muy brevemente, digamos, ¿no?, de lo que genera este gran avance tecnológico, que ya están hablando la mayoría de los divulgadores, entienden como una cuarta revolución, la revolución digital, una revolución que va a cambiar la sociedad de la misma forma que cambió en su momento la agricultura o en su momento la industrialización, ¿no?, la era industrial. Esta es una cuarta era, y esta se marcó, se generó, ese gran cambio se genera justamente con el surgimiento de Internet. Internet, la interconexión del mundo, la digitalización, la conexión de computadoras en todo el mundo generó esta red masiva, la Internet, como un ámbito ya no solamente de comunicación, sino de interacción humana. Y esto a su vez ha permitido que el desarrollo científico genere sinergias, convergencias, que una disciplina se acerque a la otra y viceversa. Y hoy por hoy estamos hablando ya de disciplinas científicas que 10 o 20 años atrás prácticamente no existían, porque son nuevas disciplinas en las cuales convergen, se unen, se fusionan diferentes tecnologías. Y de eso vamos a hablar. También tenemos que hablar de lo que es la hibridación, ahora lo vamos a señalar un poquito más, y es decir, este fenómeno cada vez más acrecentado, en el cual los seres humanos, las personas, nos estamos fusionando, nos estamos uniendo con las máquinas para el desarrollo de nuestras vidas, y eso a su vez plantea en el horizonte el papel del transhumanismo, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de ser humanos? O sea, estamos viendo claramente una transformación tan disruptiva que inclusive va a transformar nuestra naturaleza humana. El transhumanismo, y es el hombre después de la tecnología. Es decir, ¿cómo va a ser la naturaleza humana con la tecnología, con la fusión entre el hombre y la máquina? Y justamente lo que vamos a tratar de analizar es qué papel juega la discapacidad justamente en este contexto general para todos que les acabo de mencionar. En primer lugar, vamos a analizar la inteligencia artificial. ¿Cuál es lo disruptivo de la inteligencia artificial? Bueno, hay varias cuestiones de la inteligencia artificial disruptiva, pero para no marear, el concepto clave de la inteligencia artificial es lo que se llama la toma automatizada de decisiones. Es decir, la inteligencia artificial va a ser una tecnología que va a permitir tomar decisiones que afectan a los derechos, decisiones que tienen efectos jurídicos, pero que las adopta una máquina. No los adopta una persona. Entonces, ¿por qué es disruptivo? Porque hay algo que toma una decisión como si fuera una persona, pero que no es una persona. Y entonces eso plantea innumerables aspectos éticos y legales. Primero es cómo toma esas decisiones, si es buena o es mala decisiones, y qué hacemos si la decisión es mala o discriminatoria. ¿A quién responsabilizamos? ¿Cómo controlamos esta toma de decisiones que va a tener un impacto real y efectivo en los derechos de las personas? Sobre todo entendiendo que hoy por hoy el mundo digital, el acceso al mundo digital y a este tipo de tecnologías, ya no es más una cuestión meramente recreativa, de comunicación rápida. El mundo digital ya no es más un medio de comunicación. Hace 10 o 20 años se hablaba de las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación. Hoy por hoy ya se habla de metaverso, ya se habla de la dimensión digital, ya no para comunicarnos y para compartir información, sino un espacio donde interactuamos, donde ejercemos los derechos, donde se generan estas dinámicas sociales del mundo real, pero reproducidas en el mundo digital. Y ahí entran en juego innumerables cuestiones con consecuencias ético-legales.
transhumanismo, no me voy a detener mucho sobre esto, digo, se suele ser entendido como una ideología que defiende la transformación de la condición humana mediante el desarrollo y la fabricación de tecnologías para mejorar las capacidades humanas, tanto a nivel físico, psicológico, como intelectual. Esto, la filosofía y la ética, la vine hablando de transhumanismo desde hace ya mucho tiempo. Sobre todo lo que se planteaba era los bioconservadores o los transhumanistas, estas dos visiones de la tecnología nos va a hacer algo malo, nos va a convertir en algo malo, y por ende hay que rechazarlo. Soy un bioconservador, voy a tratar de conservar la naturaleza humana biológica. Y luego el transhumanismo, que dice el desarrollo tecnológico es inevitable. Entonces, quizás lo que tenemos que hablar es de qué tipo de transhumanismo queremos para nuestra sociedad. También esto asociado, y esto es algo que podemos ya entender desde el punto de vista muy intuitivo, ¿no? Esta hibridación, que digo, de la fusión entre el hombre y la máquina. La pandemia, el COVID, realmente ha acelerado este proceso. Todos fuimos en algún punto, testigos de lo que sucedió, y es decir, la necesidad de contar con dispositivos o interfaces que nos permiten interactuar con el mundo digital. Por supuesto que el más sencillo, el más común es o un ordenador o un teléfono celular, pero ya esto avanza cada vez más y más en torno a relojes inteligentes que ya no, digamos, que miden nuestros signos vitales, por ejemplo, el Internet de las cosas, es decir, nuestras neveras, nuestros hogares, llenos de máquinas que también interactúan con el mundo digital. Y el que piense que no estamos ya, digamos, en un mundo de hibridación, le invito a que intente estar 24 horas sin conectarse de ninguna forma a la red. Es decir, tratar de vivir 24 horas de un día, sea laboral o no, sin conectarse de alguna forma al mundo digital. Y ya no me refiero a hablar de estas redes, sino desde mirar un streaming, de utilizar el GPS, de mirar el horario, de mandar un mensaje. Pensemos, imaginemos un día 24 horas de desconexión digital, y salvo que uno estemos en un retiro en el campo, les puedo asegurar que vamos a notar realmente que nos es muy difícil vivir, llevar adelante la vida diaria sin conexión, sin interfaces que nos permitan conectarnos con el mundo digital e interactuar con las máquinas. Por eso hablamos de estos ámbitos que les mencionaba: la neurotecnología, la ingeniería genética, la inteligencia artificial y la robótica, que algunos lo incluyen como una cuarta tecnología. ¿Cuál es el problema de la inteligencia artificial en torno a los derechos humanos en general? Esta tecnología, el sistema de inteligencia artificial, como les decía, quizás tendría que dar algunos ejemplos, pero quiero entrar en cuestiones técnicas. Nosotros interactuamos continuamente, sin darnos cuenta, con sistemas de inteligencia artificial. Algunos son muy sencillos, como el algoritmo de YouTube o de Spotify, que nos recomienda música en torno a nuestras preferencias. Estos son los más sencillos. Pero continuamente interactuamos con sistemas de inteligencia artificial. Si vamos a contratar un seguro, por ejemplo, con del auto, de la moto, de la casa, lo vamos a hacer online y todo ese proceso va a intervenir un sistema de inteligencia artificial. Muchos de los procedimientos actuales de reclamación ante la administración pública, beneficios, inclusive todo lo que implica las relaciones de las personas con la administración pública, cada vez más se encuentran digitalizados y enmarcados en sistemas de inteligencia artificial. Ni que hablar también de procesos de selección del empleo, digamos, ¿no? De contratación, que también hoy por hoy se sigue, la inmensa mayoría, cada vez hay un vuelco casi masivo del mundo empresarial hacia sistemas de inteligencia artificial para llevar adelante este tipo de medidas. Pero inclusive fuera de esto también tenemos otras aplicaciones de los sistemas de inteligencia artificial con implicaciones un poco, si se quiere, más graves, ¿no? Implicaciones en el ámbito
del derecho penal, digamos, ¿no? Como sistemas de reconocimiento facial, sistemas de vigilancia masiva, geolocalización, todos sistemas basados en inteligencia artificial, sistemas que permiten predecir justamente la criminalidad. Es decir, realmente la inteligencia artificial la escuchan seguramente por todos lados. Hoy por hoy es muy difícil no escuchar inteligencia artificial, hasta en la sopa, como decimos. Pero realmente esto es una realidad. Cada vez más la inteligencia artificial va a estar presente en nuestra vida. Ahora, ¿qué problema plantea esto? Bueno, por primera vez en la historia, como decíamos, contamos con una entidad no humana, ni tampoco representada por humanos, como puede ser una compañía, una empresa, pero que tiene posibilidades de tomar decisiones con efectos jurídicos. Por esto es relevante. No es un jueguito. A veces uno piensa, hay algunas aplicaciones de inteligencia artificial que permiten crear arte, y nos gusta meternos así para probar y para divertirnos, poner algunos conceptos y que el sistema nos construya una imagen en base a eso. Que son más de tipo recreativo, pero digamos que en términos generales, por ejemplo, si pedimos un crédito a un banco, si contratamos un seguro, si pedimos una pensión, o si solicitamos una inscripción o un alta en una institución educativa, es muy probable que intervenga un sistema de inteligencia artificial. Entonces tenemos una persona no humana tomando decisiones como si fuera un humano, con efectos jurídicos. Ahora, la práctica revela que esto se fue implementando sin que, primero que nada, pensando en los beneficios que esto generaba para la sociedad y para las personas, pero los primeros informes ya de evaluación del funcionamiento de los sistemas de inteligencia artificial revelan discriminaciones en perjuicios de grupos en situación de vulnerabilidad, tales como el género, la raza, la situación migratoria o, en nuestro caso, la discapacidad. Una vez más, los grupos en situación de vulnerabilidad, esto demuestra un poco el enfoque de vulnerabilidad en torno a qué genera justamente ante cualquier situación, en este caso la tecnología, pero puede ser una guerra, genera que estos grupos estén en una particular situación de vulnerabilidad y de discriminación. El problema que se suele plantear, no me voy a meter mucho en detalles, sobre el uso de la inteligencia artificial en el ámbito de la discapacidad, y aquí estoy citando a Rafael de Asís, él señala, dice, como el tratamiento común y mayoritario de la discapacidad, centrado todavía en el modelo médico, presenta una serie de rasgos que, si no son advertidas en la aplicación de la inteligencia artificial, pueden agravar la situación de discriminación de las personas con discapacidad. No hay que pasar por alto, señala Asís, que las aplicaciones de inteligencia artificial trabajan en función de datos y la información que se les proporciona y que si no se corrigen, reproducen lógicas discriminatorias. Esto seguramente ya lo habéis escuchado, el hecho de que estos sistemas, para tomar las decisiones, tienen que aprender y para aprender se nutren de datos, de datasets. Y básicamente son historias, registros previos de cómo se han tomado esas decisiones por parte de los humanos. O dicho de otra forma, ahora que aprendemos un poco, luego voy a meter un poco en eso cuando hablamos de neurodesarrollo, en cómo aprende un niño, cómo aprendemos los humanos. ¿Cómo aprendemos? ¿Nacemos con una especie de inteligencia y demás? No. Claramente, está claro que aprendemos de la repetición. Principalmente observamos, principalmente a nuestros padres, pero en nuestro entorno, observamos y repetimos. Observamos y repetimos. Ese mismo, digamos, esa misma lógica es la que nutre los sistemas de inteligencia artificial. Aprendemos, reproduce. Ahora, ¿de dónde se aprende? Bueno, se aprende desde bases de datos que reproducen lógicas discriminatorias, que reflejan el modelo médico. Por ejemplo, la mayoría de los datasets establecen clasificaciones muy inadecuadas de la discapacidad y en su gran mayoría, justamente por la historia de exclusión de la discapacidad, suelen considerar a la discapacidad como algo negativo. Por eso se habla del sesgo de la inteligencia artificial, los bias, los prejuicios que acarrean las personas, digamos, no los sistemas,
porque las personas han sido objeto de marginación histórica y actual, generando exclusión sistemática y estructural en acceso al poder y a los recursos y a las oportunidades. Esta ha sido la historia de la discapacidad. Tales patrones de marginación están impresos en los datos que dan forma a los sistemas que integran estas historias y esta lógica de la inteligencia artificial. Si la inteligencia aprende de la experiencia, nuestra experiencia humana realmente no es muy buena. Si el sistema de inteligencia artificial pudiera hablar o pensar por sí mismo y se tuviera que defender de esto, un poco lo que plantearía es decir, ¿por qué me pueden culpar a mí si en realidad lo que estoy es reproduciendo lo que ustedes los humanos vienen haciendo? No es algo que está mal en mí, sino básicamente estoy reproduciendo los prejuicios históricos en los cuales la sociedad ha interactuado con el mundo de la discapacidad. Bien, a ver, que yo no sé cómo voy de tiempo, pero no tengo reloj. Eso en cuanto a la inteligencia artificial. El segundo ámbito que quería mencionarlo muy brevemente es el ámbito de lo que se llama la genómica o la ingeniería genética. Yo lo planteo como la ingeniería genética porque es el aspecto que ahora les voy a comentar que genera mayor disrupción o dilema. Pero hay una nueva disciplina, si se quiere, en el mundo de las ciencias, que es esto que se llama como la genómica. La genómica es la ciencia que aborda el genoma humano, es decir, el abordaje genético de un organismo, ya no de genes específicos, sino de un organismo en su conjunto. Y esto se integra con las posibilidades de hacer una secuenciación genética y la ingeniería genética que permite, en algún punto, manipular justamente la genética de un organismo en base a esa información. Ahora lo voy a explicar un poco mejor. O sea, ¿qué estamos hablando cuando hablamos de genómica? Estamos hablando de intervención genética, de impactar directamente en la contextura genética de un organismo. Esto puede ser un organismo vegetal, un organismo animal o un humano. Nosotros nos vamos a centrar aquí en lo que es la genética humana, la cual plantea, desde el punto de vista científico, no hay mucha diferencia entre manipular un animal, una planta o un ser humano. Desde un punto de vista ético, sí, hay una gran diferencia entre manipular una planta, un animal o un ser humano. Bueno, dependiendo de qué teoría, hay algunos que quizás plantearían todo como un conjunto. Pero lo cierto es que vamos a hablar de intervención o de manipulación genética en las personas. ¿Qué impacto tiene eso en las personas con discapacidad? La gran disrupción de la genética y de la genómica, en sentido más amplio, plantea lo que se llama la edición genética, y es decir, la posibilidad de corregir una mutación o alguna información genética que eventualmente podemos considerar errónea, anormal, o que en algún punto puede generar algún tipo de enfermedad o discapacidad. La edición genética se puede plantear en lo que se llaman las células somáticas, es decir, en un organismo vivo, una persona viva, se puede hacer, manipular las células nuestras, es decir, extraer células de nuestro cuerpo, manipularlas, modificarlas y volverlas a introducir para que genere un impacto corrector de alguna enfermedad o algún problema genético. Esa es una de las dimensiones. Y luego hay una segunda que quizás es la más compleja desde el punto de vista ético, y sobre todo porque esto sí que es disruptivo al punto de plantear una sociedad distópica. Una sociedad distópica como la planteada en la película Gattaca, como la planteada en Brave New World, con la novela de Huxley, es decir, una disrupción, una distopía de nuestra sociedad justamente en base a lo que se puede hacer ya desde la tecnología en la manipulación de la línea germinal, que se llama, es decir, aquellas células que generan una nueva vida, un nuevo organismo, y que además luego ese organismo puede transmitir a su descendencia.
Cuando yo manipulo genéticamente las células somáticas, es decir, las células de un organismo, una persona viva, esa manipulación se queda ahí. Es de la persona, y cuando esa persona fallece, o inclusive si se reproduce, no transmite esa manipulación genética. En el caso de la segunda, esto es decir, la edición germinal, esa manipulación, esa incidencia que hagamos en ese ser humano, luego lo va a transmitir a toda su descendencia. Y así, de forma indefinida. Con lo cual, aquí tenemos un impacto intergeneracional. Vamos a hablar de una decisión tomada en relación con una persona o un posible persona, pero que además va a impactar sobre sus hijos, sus nietos, etcétera, etcétera. La manipulación, la genética, básicamente la disrupción se genera en el ámbito de la genética desde dos grandes posibilidades que ofrece hoy por hoy la genómica. Primera es lo que se llama la secuenciación genética o los diagnósticos genéticos, que si ustedes ponen en Google están disponibles prácticamente para comprar con la tarjeta de crédito desde casa, como si compro zapatillas en Amazon. Es decir, hacer una toma de nuestra genética, y en base a esa toma se hace un análisis completo de nuestro genoma, y eso aporta información. ¿Qué información? De todo tipo. Por ejemplo, algunos de estos estudios nos pueden determinar qué posibilidades, en términos de porcentajes, tengo yo de desarrollar algún tipo de enfermedad, genética en el futuro. En algunos casos, hasta con niveles de certeza superiores al 95-99%. Ahora bien, con esa información genética, ¿qué hago? Porque una cosa es tener la información. Tengo posibilidades de desarrollar esto. ¿Para qué me sirve la información si no puedo hacer nada al respecto? Entonces, la segunda pata, la segunda dimensión de la genética, de la genómica, es, bien, tengo la información, ¿qué hago con esta información? Bueno, ¿qué se puede hacer con la información genética que nos permite hoy por hoy la tecnología? Dos cosas, principalmente. Prevenir enfermedades genéticas o mejorar los atributos de una persona. Lo que se llama la mejora, terapia o mejora. Es decir, corregir algo que está mal o mejorar algo que está bien. Cuando se habla de mejoramiento de atributos es tener más inteligencia, ser más alto, cambiar el color de ojos, cambiar el sexo. Es decir, en principio no habría nada malo en esa genética, sino simplemente lo voy a cambiar porque quiero algo diferente, quiero algo mejor. O la segunda opción es algo que prima facie parece ser defectuoso desde el punto de vista genético, lo voy a corregir para que no genere una enfermedad genética. Hoy por hoy el dilema bioético en torno a esto, la gente, si nosotros preguntamos socialmente, la mayoría de las personas, e inclusive en el ámbito de la ciencia, se plantea que la manipulación genética para mejorar los atributos de una persona no se encuentra éticamente recomendado. O la mayoría de la gente lo rechaza por innumerables motivos, principalmente por una cuestión de desigualdad, pero también un poco de esto de puede alterar de forma considerable la naturaleza humana. Si a partir de ahora vamos a empezar a manipular embrionariamente nuestros hijos para dotarlos de ciertas características como lo que se llama los bebé a la carta, es decir, voy a la clínica de fertilidad y voy decidiendo en base a la secuenciación genética, quiero esto, quiero corregir aquí, quiero una niña que tenga ojos azules, que tenga resistencia al HIV y que además con una estructura muscular potente. Este tipo de intervenciones se suelen rechazar desde el punto de vista ético, pero lo que se encuentra básicamente mucho más aceptado es la posibilidad de prevenir enfermedades genéticas. Ya no sería de mejorar, sino básicamente corregir lo enfermo, lo anormal, lo que no está bien. Lo que pasa que, básicamente los que trabajamos en el ámbito de la discapacidad y ya hemos tenido historia
con la tecnología y la discapacidad y el antecedente del modelo médico, tenemos también algunas reservas de justamente estos criterios binarios entre la enfermedad y la no enfermedad, entre el impedimento y la diversidad. Es decir, aquí hay muchas grises en torno a algo que científicamente se nos presenta como algo blanco y negro. ¿Está bien corregir enfermedades genéticas o no? Bueno, esa pregunta es incorrecta. ¿Por qué? Porque hay muchos grises en el medio. ¿Qué entendemos por una enfermedad genética? ¿Qué datos tenemos al respecto? ¿Qué efecto puede tener esto en la sociedad? Hay un montón de aspectos que no hemos considerado más allá de analizar en blanco y negro si esto sí o esto no. La edición genética, como decía, en la línea germinal, es decir, estamos hablando quizás de aquel aspecto más controversial, porque tiene que ver con incidir, manipular, cambiar genéticamente un embrión, por ejemplo, una técnica de fecundación in vitro, por ejemplo, se toma una muestra del embrión, se hace una secuenciación genética y en base a eso, las posibilidades tecnológicas de corregir justamente algunas enfermedades genéticas. Hoy por hoy ya, esto es de público conocimiento, existen numerosos test genéticos que, como les decía, se venden en el mercado, algunas veces con una simple, no solamente necesitando, o sea, accediendo, digamos, ¿no?, al ADN del embrión, sino a veces inclusive en una madre que está gestando a través de una muestra de sangre, puedo obtener una muestra, un diagnóstico sobre las posibilidades que tiene ese niño o niña de desarrollar ciertas enfermedades, sobre todo las que se consideran como las enfermedades monogenéticas. Eso ha llevado, por ejemplo, en algunos países, en el caso de Islandia es el más claro, que hace 10 años que no nacen niños con síndrome de Down, justamente porque estos diagnósticos detectan la prevalencia de esa posibilidad y entonces, ante la posibilidad de la interrupción del embarazo, se descarta ese embrión y no se produce el nacimiento. Pero bueno, esto también está impactando en España, el nacimiento de niños con discapacidad intelectual es cada vez menor y hay algún riesgo aquí donde se puede plantear que esto en algún punto tiene que ver con algunas cuestiones relacionadas con esto que le estoy hablando, ¿no? Con la manipulación genética, la selección genética que se está generando en términos poco claros. ¿En qué contexto? Si es una decisión privada de los padres, de una clínica de fertilidad. Realmente hay muchísima indeterminación. El mayor descubrimiento, quizás el breakthrough más reciente en este ámbito, tiene que ver con el que se suele llamar como el CRISPR. Quizás lo habéis escuchado. El CRISPR es un método de edición genética que es fácil, sencillo, es realmente un gran descubrimiento, porque, como les decía, si bien todavía sus aplicaciones prácticas están abiertas, la técnica, la ciencia, permite, como les decía, cómo cortar, digamos, ¿no? Es decir, mapear el genoma, ver dónde está el error, cortar esa secuencia del ADN, digamos, editarla, es decir, corregirla y volverla a implantar. Entonces, esto es casi como un editor de Word, donde veo una palabra que no me gusta, lo que hago es la marco, la selecciono, la corto y pongo una nueva que es la que yo quiero. Por eso se habla de edición genética, porque en cierta manera funcionan estos términos. Leo, detecto lo que no quiero, lo extraigo, lo corrijo y lo vuelvo a introducir según como yo lo considero correcto. Entonces, claro, esta técnica un poco lo que plantea es decir, hasta ahora, por ejemplo, como les decía, un diagnóstico genético de un embrión que da una prevalencia o la presencia de el par 21, por ejemplo, antes, sin CRISPR, la única opción que tenía era la de descartar el embrión, un aborto. Hoy por hoy, CRISPR plantea la posibilidad de, sin necesidad de descartar ese embrión, simplemente es manipularlo, cambiarlo, corregir esa trisomía, digamos, ¿no?, el par 21, corregirla, normalizarla,
volver y que el embrión se fecunde sin esa enfermedad. Prima facie parece como algo realmente positivo y éticamente, deseable. Pero la verdad es que cuando entramos un poco, como les decía, a la cocina y al detalle de esto, realmente esta tecnología plantea dudas sobre si esas tecnologías para abordar o incluso erradicar enfermedades y discapacidades graves puede justificarse y en qué circunstancias. Como les decía, ya estamos en presencia de una pseudo-eugenesia, es decir, de selección genética basada en los test genéticos, pero sin que haya lineamientos sociales, sin que haya un diálogo desde el colectivo de las personas con discapacidad, sin que haya un diálogo social sobre cómo queremos que esto se desarrolle. Porque el uso sin restricciones de esta tecnología en constante avance puede conducir a la intolerancia social de la discapacidad y a la discriminación genética. Esto puede generar un efecto muy negativo, ¿eh?, con todo el tiempo que que costó para el movimiento asociativo entender y valorar la discapacidad ya no solamente como algo negativo, pecaminoso, sino como algo parte de la diversidad y de entender ¿no?, el valor positivo de la discapacidad en la diversidad humana. Esto como que en algún punto puede llevarnos a retroceder varios casilleros. En el juego de la OCA sería volver al casillero cero, y con una proyección realmente preocupante. Por eso hablamos de la discriminación genética. La prevención de enfermedades genéticas, hasta muy poco tiempo no era algo que no era posible, pero ahora justamente con las nuevas técnicas de reproducción asistida, estas técnicas realmente han cobrado muchísima relevancia, sobre todo posibilidades. La tecnología, como decía, nos permite cribar, mapear el genoma de un embrión, que en términos sencillos es como tener un mapa detallado de cómo se verá ese ser humano. Esta secuencia genómica es un mapa que va a decir básicamente qué características genéticas va a tener ese individuo. Ese mapa también puede decirnos si probablemente ese ser humano tenga un trastorno genético, un genetic disorder, ¿no? Y dichas tecnologías incluyen, como decía, los diagnósticos genéticos, como los prenatales o los preimplantacionales, pero varios más. ¿Qué cuestiones éticas nos plantea entonces esta propuesta que nos hace la genética de vamos a corregir las enfermedades? Esto es una tecnología que nos va a permitir corregir las enfermedades genéticas. Tanto el trastorno, el diagnóstico prenatal como el prenatal plantean dos dilemas, éticos fundamentales, relacionados con los derechos de las personas con discapacidad. Primero, ¿qué es un trastorno genético? No tengo tiempo para desarrollarlo, pero básicamente ni siquiera en términos de biología y de ciencia hay un consenso sobre lo que es un trastorno genético. Entonces no queda muy claro. Hay algunos casos donde tenemos muy claro, pero hay muchísimos que no. Esto no es un blanco y negro y no es algo que se pueda resolver en términos científicos, mucho menos en términos sociales. Y segundo es, ¿qué hacemos si el diagnóstico revela un trastorno genético? Tenemos la tecnología para detectar un trastorno genético, pero el segundo es, ¿qué hacemos con ese trastorno genético? Tom Shakespeare, que es un activista de discapacidad, sobre al respecto en Nature hace un par de años, publicó y él señalaba, dice, arreglar una variación genética que causa una enfermedad rara puede parecer un acto obvio de beneficencia. Como decía, la primera impresión es, ¿qué hay de malo en esto? Dice, no obstante, dicha intervención supone que existe un sólido consenso respecto a los límites entre la variación normal y la discapacidad. Aquí más o menos empezamos a acotar un poco el tema. Es decir, una mutación genética significa un gen que muta o que varía en base a lo que normalmente se venía dando. Ahora, la evolución humana se basa en la mutación genética. ¿Se entiende? Es decir, justamente el evolucionismo se basa en la mutación genética, en la variación genética. Entonces, lejos de ser algo negativo, la variación genética es la base de la evolución de la vida en la Tierra y, sin duda, de las personas. Entonces, intrínsecamente la variación genética no es negativa. Entonces, la idea es, el problema es aquí es, bueno, entonces, ¿qué tipo de variación genética vamos a considerar como deseable o indeseable? Y eso, ¿qué relación tiene con el impedimento y con la discapacidad? Estos son
todas cuestiones que realmente se encuentran abiertas, no están resueltas, generan dilemas éticos realmente profundos y realmente en este aspecto de la sociedad civil es importante que empecemos a hablar, a tener diálogos, a hablar de esto, a hablar de qué sensación nos genera, qué impacto va a tener para nuestro movimiento asociativo, para nuestro colectivo y para el futuro de la discapacidad. Hay una necesidad imperiosa, dice Shakespeare, de establecer pautas internacionales y escuchar las voces que viven con enfermedades o discapacidades. Una vez más, nada por nosotros ni nosotros. Si vamos a implementar los métodos de edición genética en los embriones, todavía en Europa no está habilitado, pero ya en algunos países se hace. Si lo vamos a hacer, el primer grupo que se va a ver afectado por esta tecnología van a ser las personas con discapacidad. Entonces, si va a ser el primer grupo afectado, el mundo de la discapacidad tiene que decir algo al respecto, tiene que plantearse, tiene que fijar posición, tenemos que discutirlo, tenemos que hablar. Es imperioso que lo planteemos antes de que sea demasiado. Por eso, un poco lo que se plantea frente a esto, sobre la posibilidad de manipular el embrión, digamos, hay profundas disidencias, digamos, ¿no? Las posiciones cambian. Por general son tres. Prohibir, nada, esto nada, no se puede hacer. Segundo, liberar, dejar que el mercado regule o regular. Si vamos a los antecedentes históricos y lo planteamos, por ejemplo, con el tabaco o con algunas otras cuestiones, hemos visto que prohibir y liberar, por general, nunca suelen ser buenas opciones. Siempre suele ser mejor la posibilidad de regular. Y ahí planteo tres ideas. Primero, asumir un enfoque restrictivo, precautorio, como se hace en el ámbito del derecho ambiental, cuando si no sabemos bien cuál va a ser el impacto que tengamos, vayamos con precaución. Asumamos un enfoque precautorio, entendiendo la diversidad reflejada en el genoma humano como algo digno de protección ambiental. Yo creo que realmente esto implica, tiene impactos en el medio ambiente, en nuestra naturaleza humana. Segunda idea. Comencemos por donde existen sólidos consensos sociales. Cuando digo sólidos consensos sociales es hay ciertas variaciones genéticas o enfermedades genéticas de las cuales existe un consenso social sólido que las consideramos como indeseables y que realmente nos gustaría que la ciencia avance en ese sentido. Algunas enfermedades, obviamente, se habla del cáncer principalmente, aunque no es una enfermedad monogenética, tiene un componente genético muy importante, pero otras como el Alzheimer, como Huntington's, todas estas variaciones en general, ELA también, son todas enfermedades genéticas en las cuales existe un consenso social de que realmente no son, digamos, ¿no? O sea, tienen una expectativa de vida muy baja, una calidad de vida muy baja, y que realmente en la posibilidad de corregirlas sería en beneficio de las personas. Entonces, en lugar de empezar a pensar en blancos y negros, empecemos por habilitar o por habitarlo en donde, existen consensos sociales. Y en tercer lugar es la de generemos espacios de debates accesibles y al alcance de la humanidad. Esto no se puede resolver ni por el mercado, ni por empresas, ni por científicos. Esto corresponde a una decisión, un debate social, un debate comunitario, accesible, al que todos podamos participar, que esté al alcance de la humanidad. En juego está la naturaleza humana, ni más ni menos. Bien. Y ya para ir finalizando, el último de los aspectos, y aquí me voy a meter un poquito ya también en lo que había señalado Amalia en la introducción. Esto es la neurotecnología, es decir, los avances en el ámbito de la neurociencia, el conocimiento de la neurociencia. Hasta tiempos muy recientes, justamente porque el cerebro humano era un órgano inexpugnable, de muy difícil acceso, hasta tiempos muy recientes, la única forma de examinar el cerebro humano era a través de, digamos, ¿no? De una biopsia o a través de disecarlo una vez que el individuo había muerto, post-mortem. Se podía acceder al cerebro de forma post-mortem.
la tecnología empieza primero a evolucionar en cuanto a lo que son los, la lectura, digamos, diagnóstico por imágenes, o sea, la posibilidad de meterse adentro del cerebro humano sin necesidad de establecer un agujero, abrirlo por la mitad o partirlo con un cuchillo al medio. Es decir, por un lado, sin dañarlo, y por otro lado, ver su funcionamiento. ¿Sí? Estas técnicas, asociadas, como le decía, a la tecnología, a la inteligencia artificial, ha hecho que la neurociencia en los últimos 20 años, y sobre todo en la última década, ha tenido una evolución exponencial. Ha empezado a descubrir cosas y nos ha revelado cosas sobre nuestro cerebro y sobre nuestra realidad y sobre nuestra cabeza humana realmente sorprendentes. Ahora bien, la neurociencia nos plantea dos dimensiones de desarrollo neurocientífico. Una que podríamos llamar la dimensión funcional, es decir, lo que la neurociencia nos ha revelado de cómo funciona nuestro cerebro emocionalmente y, por ende, cómo ello incide en nuestras decisiones, acciones u omisiones, es decir, en nuestro comportamiento. Aquí, básicamente creo que el gran breakthrough, el gran descubrimiento de la neurociencia que está abriendo es en entender nuestro comportamiento, cómo nos comportamos, cuáles son nuestras acciones y nuestras omisiones y, sobre todo, cómo son nuestras decisiones. Demostrando, una vez más, algo que el paradigma, el modelo social de discapacidad ya hace rato que viene planteando, y es erradicando esta idea de que los seres humanos tomamos decisiones de forma independiente, racional y lógica. Esto prácticamente está desterrado con sólidas evidencias científicas en cuanto a que esto no es así. Entonces, hoy por hoy sabemos mucho más sobre cómo funciona nuestro cerebro. Pero además, quizás la segunda vuelta de tuerca de la neurotecnología tiene que ver con una dimensión de intervención. Ya no tiene que ver con aprender cómo funciona, lo mismo que sucedía con la genética. Por un lado, obtener información genómica, información sobre algo. Aquí en la primera parte tengo información de cómo funciona. Y una segunda parte es, bueno, ¿y qué puedo hacer al respecto? ¿Qué hago con esa información? Si yo conozco cómo el cerebro influye en la toma de decisiones, ¿podría manipularlo entonces para que las decisiones sean de una forma u otra? Bueno, les adelanto ya que claramente sí. Es decir, esta es la dimensión de intervención. Ya no se trata acá de obtener información, sino de intervenir, de manipular, de cambiar. Las neurociencias permiten acceder al cerebro humano, bien sea para manipular, para incidir, corregir, curar, dirigir, bien sea para obtener información, para hackear el cerebro. Es decir, aquí tenemos una dimensión de intervención donde ya no solamente voy a saber, digamos cómo funciona el cerebro, sino que además, bajo ese conocimiento, voy a poder dirigir, incidir en el comportamiento de una persona a través de manipular su cerebro. Imagínense, yo imagino cuando ustedes escuchan esto, se les ponen los pelos de punta y realmente esto es así. Por eso, seguramente habéis escuchado esto de los neuroderechos. Se habla tanto de los neuroderechos e inclusive se habla de reconocer la garantía a nivel constitucional, como fue en el proceso constitucional chileno, y cada vez hay más leyes y normas que empiezan a recoger esta idea del neuroderecho. Y claro, neuroderecho, ¿por qué? Porque me tengo que poner aquí en esta frontera de lo que es la intervención en el cerebro humano, porque puedo, en teoría, ni más ni menos que llegar a incidir en el comportamiento de una persona. Prácticamente tomar el control de esa persona para hacerla ir hacia un lado o hacia otro. Lo estoy planteando en términos muy burdos, pero para que se entienda de qué estamos hablando. ¿Por qué se está hablando tanto de los neuroderechos y de las garantías y de la importancia de establecer salvaguardias y normas que regulen este tipo de tecnología? Mapear y manipular. Básicamente, mapear, saco información y, en base a eso, manipulo. La dimensión funcional del cerebro, ¿en qué impacta en la práctica? ¿En qué nos cambia? El conocimiento neurocientífico, ¿en qué nos cambia en el ámbito del derecho y de la ética? Bueno, primero,
toda la filosofía política y jurídica occidental está basada en el presupuesto de un ser racional, virtuoso, que no se refleja con la realidad neurobiológica. Entonces, esto ya nos destierra el mito del ideal griego y del nombre racional. Pero claro, todos nuestros sistemas jurídicos, todas nuestras políticas, o sea, todo nuestro código civil está todo basado en esta idea de un ser que realmente no se corresponde con la realidad neurobiológica. Nuestra realidad neurobiológica es otra, no es esta. Tenemos que revisar todas nuestras estructuras jurídicas, políticas y éticas en base a ello. Por eso, ello nos hace reformular conceptos claves de la teoría jurídica y de la teoría de los derechos, como la libertad o la privacidad. Esto implica, luego lo vamos a ver, ¿no?, impactos muy concretos. La privacidad y la libertad, hoy por hoy, quedan totalmente trastocadas desde este conocimiento científico, ¿no? Y sobre todo ahora que estamos aprendiendo cómo las redes nos manipulan, cómo nos llevan a tomar decisiones, cómo nos pueden llevar a comprar ciertas cosas, a votar a cierta gente, ¿no? Entonces, esa libertad y esa privacidad realmente se encuentran muy afectadas justamente por la manipulación de nuestro cerebro. Y también nos permite, y aquí es lo más importante, yo creo que el conocimiento de la neurociencia un poco no ha hecho más que revelar con bases científicas el concepto de neurodiversidad. Algo que se venía planteando ya desde el ámbito de la discapacidad, de que, bueno, hoy por hoy ya la neurociencia claramente demuestra la neurodiversidad. Y es decir, que nuestros cerebros funcionan de forma diversa. En algunos casos, inclusive basados en el género, a veces basado en el contexto social, pero lo cierto es que nuestro cerebro funciona de forma diversa y nos permite defender, como decía, el modelo de la neurodiversidad. En cuanto a la dimensión de intervención en el cerebro, ¿qué implicancias tiene esto en la práctica? Bueno, las posibilidades de la neurociencia de acceder al cerebro humano, bien sea para manipular, como decía, incidir, hackear, el cerebro, hace surgir un nuevo modelo de manipulación cerebral. O sea, realmente esto plantea, inclusive, como les decía, en términos distópicos de lo que eran algunas novelas como el Brave New World, digamos, ¿no? Es decir, algo que la ciencia ficción venía planteando. Bueno, hoy por hoy ya esta tecnología, digamos, ¿no?, no en la práctica, pero sí en la teoría, nos plantea la posibilidad de manipular el cerebro. Por ejemplo, y esto a raíz de lo segundo, surge el gran dilema ético del control del comportamiento humano. O sea, ¿a qué abre la posibilidad de la manipulación, digamos, ¿no?, neurológica o neurotecnológica? Y es a la posibilidad de controlar el comportamiento humano. Y ustedes miran, ¿y esto qué impacto tiene la discapacidad? ¿Cómo que no? ¿No? Surge el gran dilema ético del control de comportamiento, lo cual impacta en primera línea en dos grupos humanos. Los primeros, los privados de libertad por delitos violentos y las personas con enfermedad mental institucionalizadas. ¿Y por qué digo esto? Porque ya hay, hace 3 años atrás, se dejó de lado un ensayo, digamos, ¿no?, una prueba, un ensayo, una investigación aplicada en Sevilla, en una cárcel de máxima seguridad, y esto fue rechazado por un comité de ética, por suerte, pero básicamente lo que quería este ensayo era trabajar con reos, digamos, ¿no?, o presidiarios de delitos violentos a través de la manipulación de instalación de unos electrodos en el cerebro, los cuales se decía que podían controlar la agresividad de los presidiarios. En algún punto, controlar comportamientos o agresividad. Si esto lo llevamos al ámbito de la salud mental y de la institucionalización, se puede imaginar, ¿no?, qué dilemas, ¿no?, nos plantea, digamos, ¿no?, desde todo lo que venimos planteando justamente en torno a la discapacidad psicosocial y la desinstitucionalización. Realmente son herramientas que, de permitirme, deben tener un gran, garantías y sobre todo de regulación y de control por parte de la sociedad y del Estado.
ya para ir finalizando, vamos a meternos en dos autores que he leído donde se desarrolla esto, esta idea que planteaba de la neurociencia, de la neurodiversidad, ¿no? Uno es este autor, que no sé si lo conocen, Thomas Armstrong, americano, él es un educador. Les recomiendo bien este libro, que se llama El poder de la neurodiversidad. Básicamente, Armstrong lo que dice las lecciones que hemos aprendido acerca de la biodiversidad y la diversidad cultural y racial han de aplicarse también al cerebro humano. Un poco lo que estoy diciendo es, así como hay biodiversidad, así como hay diferentes culturas, así como hay diferentes razas, también hay diferentes cerebros humanos, igual de diversos. Necesitamos un nuevo campo de neurodiversidad que conciba los cerebros humanos como las entidades biológicas que son y que sea capaz de apreciar las enormes diferencias naturales que existen entre un cerebro y otro en lo relativo a la sociabilidad, al aprendizaje, a la atención, al estado de ánimo y a otras importantes funciones mentales. Yo me quedo aquí con este concepto, él luego lo desarrolla, un poco en qué implica, pero básicamente lo que él está defendiendo es la necesidad de visibilizar la neurodiversidad y la posibilidad. Que si nosotros vamos a analizar nuestros sistemas educativos, están todos basados justamente en lo contrario. Un niño a una determinada edad se espera que su cerebro responda a estos resultados. Y si no está, es un niño que está atrasado o que, ¿no? Nuestro sistema educativo está basado justamente en lo contrario, en el no reconocimiento de la neurodiversidad, en el entendimiento de que todos los cerebros humanos funcionan más o menos lo mismo, salvo los que están enfermos o los que están defectuosos. Ya sabemos cómo funciona esto. En lugar de decir, bueno, se trata de algo defectuoso, sino de algo diverso. Diverso al punto tal que, incluso, algunos autores, lo cito aquí, ya con esto voy terminando, este es un psicólogo inglés que publicó este libro hace tan solo un año, Simon Baron Cohen, y él se llama The Pattern Seekers, ¿no? Los buscadores de patrones, How Autism Drives Human Invention, ¿no? De cómo el autismo, él inclusive llega a defender que el autismo es un motor, de la invención humana, Un poco es lo que demuestra diciendo de que en la mayoría de del mundo científico y de los descubrimientos científicos hay mucha presencia de TEA, del trastorno del espectro autista. Entonces, ya a este punto, no solamente desde un argumento de igualdad y de respeto a la diversidad, sino de ojo, porque si eliminamos esta variación genética o no somos capaces de reconocer esta neurodiversidad, no solamente estamos cometiendo una gran injusticia, sino estamos realmente yendo en contra de la evolución y de la innovación humana. Defiende la neurodiversidad argumentando que el autismo confiere ventajas que debemos valorar. Los humanos que se separaron de todos los demás animales para convertirse en los maestros científicos y tecnológicos de nuestro planeta porque desarrollamos un atributo único de nuestro cerebro que se denomina el mecanismo de sistematización. Entonces, él plantea que nuestros cerebros tienen como dos grandes funciones. La sistematización, es decir, la posibilidad de entender los patrones de nuestro entorno, patrones que, que a veces nuestra mente continuamente entra, busca patrones. Si vamos por la ruta y vamos mirando las licencias de las matrículas de los autos, cuando vemos tres iguales, mira, acá ya pasaron tres con el número, nuestro cerebro automáticamente busca patrones repetitivos, lógicas, de sistematización. Eso hace, por un lado, como un mecanismo de supervivencia. Y por otro lado, tiene un círculo que se llama de empatía, que básicamente tiene que ver con la interacción entre las diferentes personas, entender la emocionalidad, lo que emocionalmente está sucediendo en la interacción humana. Un poco lo que plantea este autor es decir, todos tenemos un poquito de esto y un poquito de otro. En algunos casos,
Este balance se encuentra como muy desequilibrado. En el caso del autismo, los tienen muy, digamos, ¿no?, muy desarrollado el mecanismo de sistematización y muy poco desarrollado el mecanismo de empatía. Por eso los niños autistas en general tienen más problemas de integración social, de entender la emoción, de entender, ¿no?, qué es lo que emocionalmente, o la empatía del otro sujeto, y tienen unas grandes habilidades de sistematizar, de encontrar las lógicas. Es muy fácil entender las lógicas de las máquinas, las matemáticas, pero esto realmente no implica necesariamente que algo sea malo, indeseable, y mucho menos. Y obviamente, desde el otro extremo, aquellos que tienen hiperdesarrollado el círculo de empatía, sobre todo aquellos comportamientos psicopáticos, digamos, ¿no?, o los psicópatas, por decir una forma, son unos maestros del manejo de la empatía, de la propia y de la de los demás, porque, y eso los hace grandes manipuladores. Bueno, él dice, el autismo cubre un amplio aspecto de aptitudes, talentos y limitaciones. Algunas personas autistas tienen discapacidades intelectuales severas, mientras que otras tienen inteligencia superior, algo que se revela más claramente en los campos tecnológicos. Y cada vez más se piensa en el autismo en términos de diferencia en lugar de discapacidad. Entonces, un poco también aquí estas nuevas visiones de la neurotecnología que entiende la diversidad y nos llama un poco, por un lado, a atesorar, a valorar la neurodiversidad como parte de la naturaleza humana y a repensarnos una vez más, como lo planteaba en el ámbito genético, esta idea de lo anormal, de lo defectuoso, de lo enfermo, de lo indeseable. En resumidas cuentas, es evidente que la neurociencia nos revela dos aspectos fundamentales respecto al enfoque de discapacidad. Primero, cómo afecta nuestra neurobiología en la toma de decisiones y, por ende, qué tan racionales somos en la toma de decisiones. La neurociencia no ha dado más que reafirmar el artículo 12 de la Convención. Cuando empezamos a hablar del artículo 12, esto de, hablábamos de la interdependencia, de que la racionalidad, nos miraban como locos. Ahora no solamente resulta que la discapacidad tenía razón, sino que además tiene la base científica. Claro, cuando a las personas con discapacidad, como las veíamos como un diferente vara, nos decíamos, bueno, es que esta persona toma decisiones de forma ilógica, es una forma realmente rara de tomar decisiones. Y ahora resulta que todos tomamos decisiones de esa forma, y que todos las decisiones están basadas en los input y output que tenemos constantemente en nuestra sociedad. Entonces, la neurociencia realmente pone patas para arriba, es disruptiva en entender cómo los seres humanos procesamos las emociones y, por ende, tomamos decisiones, que es absolutamente ilógica, contextual, y eso obviamente nos tiene que llevar a entenderlo para poder abordarlo correctamente, porque si no, tenemos un sistema que regula o que apunta hacia una característica humana que no existe, que no está. Y por último, el valor de la diversidad neurológica en la conformación de la naturaleza humana y de la discapacidad como valor de la diversidad. Creo que también la neurociencia o las tecnologías disruptivas también en un punto también nos está revelando que justamente si bien la convención dice, ¿no?, en el preámbulo, una de las cosas, de las afirmaciones que plantea la convención, y es valorar la diversidad de la discapacidad como parte de la naturaleza humana. Bueno, la neurociencia nos da la base científica para eso. No solamente nos reafirma la ética de este planteo, sino que además, con bases científicas, la diversidad es algo que puede ser muy positivo, lo que permite muchas veces este famoso pensamiento fuera de la caja, ¿no?, out of the box. Justamente una de las cosas que se plantea de los neurodiversos, o de la neurodivergencia, o del TEA en general, es que justamente, como no están constreñidos justamente por este mundo, digamos, ¿no?, de lo correcto, lo incorrecto y demás, que salen de ese patrón de la normalidad, pero eso les lleva a ser grandes innovadores, grandes descubridores, grandes exploradores de la vida
de la ciencia y de, la, y de lo que sucede en nuestra sociedad. Por eso, ya con esto voy terminando, las tecnologías disruptivas, los problemas, como decía, problemas asociados a la discriminación, algunos muy concretos, planteando nuevas formas de discriminación, problemas asociados a la diversidad, es decir, si realmente la normalización de la naturaleza humana es algo bueno, es decir, si tenemos la posibilidad de ir corrigiendo, eliminando lo que consideramos como negativo, muy probablemente nos vayamos acercando hacia, hacia un proceso de normalización, donde la mayoría nos vamos a parecer, o las personas van a pasar cada vez más, porque vamos a dar menos lugar a la diversidad y eso va a generar lugar más hacia la normalización. Entonces, ¿esto es bueno? ¿Estamos seguros que es bueno? Problemas asociados a la libertad y la identidad personal. Hay nuevas formas, esta tecnología permite nuevas formas de privar la libertad e incidir en el comportamiento. Entonces, realmente, esto es un riesgo, un miedo atendible para el colectivo de la discapacidad en base a la aplicación de estas tecnologías. Y por último, ya una cuestión más sociológica, si quiere, digámoslo, a problemas asociados a las actitudes y al valor social de la discapacidad. Esto puede significar un retroceso sobre el valor y las visiones negativas que nuestra sociedad tiene hacia la discapacidad. Bien, con esto voy a dar por culminado, sería la presentación. Como mencionaba, es superficial, espero poder haber podido reducir o contaros de una forma más o menos esquemática en cada una de estas tecnologías qué es lo que está en juego y cuál es el miedo. ¿Qué impacto puede tener para nuestro colectivo? Bueno, eso sin perjuicio de que ahora quizás podamos afinar algún punto más concreto. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti. Yo me río porque no sé ni por dónde empezar las preguntas, ¿no? Y tengo aquí un batiburrillo, pero luego pensando, bueno, pues igual es un buen punto de partida sobre un tema que desconocemos mucho, como tú muy bien decías, ¿no? En el movimiento asociativo de plena inclusión, en el movimiento de apoyo a las personas con discapacidad en general y en la sociedad civil, ¿no? Como tú decías, hay un montón de preguntas que has hecho que creo que si se quedan en el aire pueden ser interesantes retomar en otro momento y en otro espacio, ¿no? Por ejemplo, una cosa que me encanta escucharte es cuando decías que tendríamos que replantearnos qué consideramos trastorno genético, ¿no? Y recordaba pues estos días coincidir con mucha gente con autismo y con profesionales que apoyan a personas con autismo y hablaban de esto, ¿no? Precisamente de no considerar que están, o sea, no estar a gusto con la categoría de trastorno, sino con la de condición, y estar un poco cansados de que el trastorno que tiene una connotación peyorativa se identifique con las personas que ellas mismas se consideran neurodiversas, ¿no? Y que dicen, es que lo que somos forma parte de la diversidad neurológica, ¿no? Y nos ha permitido llegar a lo que somos ahora, o sea que es interesantísimo. Muchísimas gracias por cómo lo has contado, porque creo que ha sido muy esclarecedor. Y hay algunas preguntas que te quiero transmitir. Hay una persona en el chat que nos preguntaba, bueno, que te transmitiéramos si crees o sabes si desde la bioética se está haciendo aportaciones a esta reflexión o a estos dilemas éticos que planteabas. Sí, sí y no, la respuesta sería, y me explico. La bioética sería el campo que hasta ahora, digamos, ¿no?, era el más adecuado para abordar las tecnologías o la biotecnología, sobre todo en aplicación humana. El problema es que la tecnología es tan disruptiva que realmente no, lo que existe de bioética no nos sirve, no aborda, digamos, ¿no?, esta cuestión. Entonces, por un lado, la bioética se ha quedado chica, si se quiere, no logra cubrir, porque además la tecnología disruptiva, como les decía, vincula diferentes aspectos, aspectos de inteligencia artificial, de neurotecnología, de genética, y entonces eso muchas veces plantea de que el problema exceda al ámbito material, si se quiere, de lo que plantea la bioética. Sí, claramente la bioética ha desarrollado muchísimos de estos dilemas que he planteado, muchos casos sin resolución, pero el gran problema es que los estándares o los instrumentos, en el caso del Consejo de Europa,
o el convenio marco de Oviedo y los instrumentos y los protocolos adicionales, no resuelven o no abordan la mayoría de estos problemas. Por eso es que estamos con necesidad de regular y de abordar al respecto. Nos preguntan también si los fármacos que también producen una intervención en el cerebro para ajustar el comportamiento están dentro de este tipo de dilemas éticos. Sí, yo entiendo que sí. No deja de ser una forma de manipulación. De hecho, no solamente los fármacos, sino a veces algunas tecnologías combinadas. Por ejemplo, hay una que se llama la optogenética, que se plantea justamente con muchísimo también en el ámbito, por ejemplo, de discapacidad visual, que es una tecnología que básicamente intenta corregir algunos problemas genéticos, del cerebro, a través de luz o se llama optogenética, inclusive más allá, la genómica, que yo dije que planteaba cambios disruptivos, y una de las cosas, uno de los campos donde más proyección tiene la genómica, tiene que ver justamente con la farmacología, con los medicamentos. ¿Por qué? Bueno, esto por ahí se ve un poquito más en los últimos desarrollos de tratamiento de cáncer, y es decir, desarrollar medicamentos, diseñados a medida para la persona y para su situación. Entonces, a través de obtener información genética, construyo un medicamento para corregir esta situación concreta de esa persona. Entonces, inclusive haciendo un cambio de transición dentro del mundo de la farmacología y de los medicamentos, que también va a tener todos sus propios dilemas propios. Pero sí, claramente, para mí está dentro de lo que sería una neurointervención. Hay una pregunta muy disruptiva que agradezco mucho a quien haya hecho en el chat, que dice, ¿esto no es volver a un modelo médico versión 2.0? Yo, uno de los trabajos que planteo, y es un poco partiendo de eso, recordemos, el modelo médico en su momento, cuando nace, entre el 18 y el 19, que si bien, una de las cosas, ¿qué pasaba en esa época? Bueno, era el momento de la Ilustración, un gran desarrollo de la ciencia, la medicina se planteó como pasó de ser una medicina del brujo de la aldea a una medicina con base científica, y se nos planteó, el modelo médico planteó, la solución para la discapacidad es la ciencia, es la medicina, El médico va a ser la persona que va a lograr la integración de la persona con discapacidad a través de la normalización. Y ya sabemos cómo nos fue con eso. Entonces, yo creo que claramente, y sobre todo en el ámbito de la manipulación genética, hay un riesgo cierto y real de un retroceso hacia un modelo médico. No me cabe la menor duda. La verdad es que escuchándote me parecía todo como interesantísimo. En el chat nos están, te llegan agradecimientos, la gente agradece que ha sido muy didáctico, muy fácil de entender. Yo recordaba haber visto hace pocos años un documental donde hablaban de esta última parte que has tocado sobre el prototipo de ser racional que somos, ¿no? Con respecto a las decisiones que tomamos. Y recuerdo que habían hecho un estudio en el que decían que cuando tú vas a ver una vivienda para comprarla, tú pensabas que tomabas una decisión racional cuando estaba demostrado que eso era absolutamente incierto y que al entrar y verla operaban muchísimos factores que tú no eras capaz de tener en cuenta, como el olor, la luz, la situación geográfica del barrio, la gente con la que te habías cruzado al llegar y todo eso de forma intuitiva, contando con que la intuición también era una forma de inteligencia, te hacía tomar una decisión que tú pensabas que era racional, ¿no? Y entonces te estaba escuchando y decía, efectivamente, nos ha pasado hace pocos años con tú lo conoces, con el derecho al voto de muchas personas con discapacidad que estaban incapacitadas jurídicamente para hacer esto, ¿no? Y había como una voz popular que decía, pero es que la persona igual no puede decidir a quién vota, ¿no? Como si esa decisión fuera racional, como si el resto de la gente tomara una decisión fundamentada en una conceptualización teórica, ¿no? En algo muy... Claro.
Exactamente, ¿no? Por eso digo que esto es parte de un prejuicio, digamos, ¿no? De entender que una cierta categoría de personas toma decisiones racionales y que en realidad ni siquiera las analizamos muy en detalle, ¿no? Porque en algunos casos donde se les ha hecho algunos test a personas con discapacidad para saber si puede ejercer o no sus derechos políticos, cuando yo he accedido a esos test, son test que yo no los pasaría tampoco, ¿eh? Porque era tipo, ¿puedes nombrarme cuáles son los principales partidos políticos de tu país? ¿Puedes decirme cuáles son las ideas de tu partido político? La mayoría de la gente no lo sabe. Entonces, ¿por qué le pedimos a una persona con discapacidad que sepa? Si al final, muchas veces vamos a votar y no sé, o sea, decidimos el voto en el momento del cuarto oscuro y lo decidimos. Sí. Entonces, realmente, creo que esto pone en tela, digamos, ¿no? O sea, ya con evidencia científica, diría, bueno, dejémonos de mentir. Dejémonos de mentir con esta idea del ser racional y de las decisiones correctas. Admitamos que estamos todos influenciados constantemente en nuestra toma de decisiones, ya inclusive parte de un grupo de filósofos y de científicos que hasta defienden que ya no existe nada, que ya el libre albedrío no existe, que realmente es muy poco lo que nosotros podemos decidir sobre nuestra vida. Que la mayoría de las cosas están tan determinadas por nuestro entorno que realmente no hay una capacidad de decisión. Pero no nos metamos en eso, pero digamos, ¿hasta qué nivel llega, digamos, ¿no? el cuestionamiento a este ser racional? Que me parece que ya es totalmente superado. Sí, porque además podrías haber hablado incluso de la epigenética también. Bueno, sí, exacto. Bueno, también otro gran aspecto, ¿no? Más variables que influyen en que no somos tan... Bueno, la propia genética... Sí, y además, en algún punto subyacente, la epigenética es como una especie de traslación del modelo social a la genética, por si se entiende, ¿no? Sí. Pues bajo el entendimiento de que, bueno, sí, los genes predisponen a aquel momento, pero esto solamente se desarrolla cuando yo interactúo con el medio social, digamos, ¿no? Entonces es como... esta dinámica, como les decía, de bueno, no caer en la trampa de entender que un genetista o digamos, ¿no? un médico, un científico nos puede determinar de ciencia cierta, digamos, ¿no? cómo se va a desarrollar un gen en el futuro. Depende de un montón de variables y por eso la única solución aquí es que esto lo decidamos a través de consensos sociales. La única forma de evitar el surgimiento del modelo médico es no volver a dejar todas estas decisiones en manos de los médicos, de los científicos, de los técnicos, ¿no? Y en sacarnos la careta y decir, bueno, esto, en fin y al cabo, es lo que consensualmente decidamos como sociedad. ¿Qué queremos y qué no queremos? Pues ya cerrando, creo que nos podríamos quedar, como dicen muchas personas en el chat, que da para mucho, que ha sido muy amplio, que ha dejado como muchas preguntas, ¿no? Dejaría unas cuantas de todas las que tú has planteado. Por ejemplo, ¿qué hacemos con los sesgos que tienen las inteligencias artificiales? ¿Cómo podemos trabajar para compensar de alguna manera o actuar como discriminación positiva en cuanto al uso de esta tecnología? ¿Cómo podemos hacer también para llegar a un consenso sobre lo que hablabas en cuanto a la ingeniería genética de... corregir lo que está mal y mejorar lo que está bien y cómo hacemos para poner eso en común y tener claro en qué estamos de acuerdo, ¿no? Y con esta última parte que has dicho, ¿cómo hacemos para reformular esta propia idea que tenemos de los seres como racionales y perfectos, ¿no? Este prototipo que nombrabas también de el alumno medio o el alumno tipo o la persona tipo, ¿no? Y entiendo que la gran pregunta que tú lanzas o el gran envite que lanzas es ¿cómo hacemos para implicar a todos los agentes que están puestos en juego en este tema y hacerlo desde la sociedad civil? ¿Cómo abrimos este debate y desde dónde lo hacemos? Este es el reto, ¿no? Creo que ese es el gran reto. Por eso celebro que hagamos este tipo de encuentros y compartamos estas cosas, porque realmente este es un debate que el movimiento asociativo tiene que tener ya, hacia adentro, principalmente hacia adentro para poner nosotros la idea en clara y luego tener una estrategia, un enfoque, como se tuvo en su momento con el modelo social o como se tiene con el modelo social, para realmente, justamente, digamos, tomar el toro por las astas, ¿no? Es decir, que esto no nos pase por encima y abordarlo en el momento justo, que es este.
que es este. Pues muchísimas gracias por habernos dado luz en este tema. Esperamos contar con, vamos, esperamos poder participar en el debate, ser promotores del debate, estar en el debate, contar con tu apoyo en el debate, contar con el movimiento asociativo y ser capaces de pensarlo, como dices tú, desde la sociedad civil, porque es un tema muy necesario. Y de verdad te vuelvo a transmitir el agradecimiento de la gente en el chat por tu forma tan accesible y tan clara de explicar el tema, y todo el mundo propone que sigamos hablando de este tema, o sea que esperamos poder contar contigo en muchas más ocasiones, Francisco. Bien, simplemente, digamos, esto como anuncio, comentaros, si bien enviaré la información en breve, estoy organizando como investigador y también en colaboración con CERMI un taller, digamos, ¿no?, como un conversatorio para el próximo lunes 12 de diciembre, donde la idea es convocar a la sociedad civil, a las organizaciones de personas con discapacidad, para hablar un poquito de esto del trastorno genético, digamos, ¿no?, y qué impacto tiene la discapacidad. Con una breve introducción mía, es un ejercicio, si se quiere, de lluvia de ideas, digamos, ¿no? La idea es hacerlo hacia el interno, no es un tema técnico, sino simplemente es porque hay que reconocer que si bien es, digamos, ¿no?, la cosa es interesante, el tipo de reflexión que nos genera una cierta incomodidad moral. Sí. Es incómodo hablar de esto. Es incómodo, es moralmente incómodo hablar de manipulación genética, realmente es un tema que, justamente porque nos enfrenta a dilemas éticos muy fundamentales de nuestra ética, nuestros valores y demás, ¿no? Entonces, es un tema difícil de abordar, ¿eh?, emocionalmente. Entonces, bueno, yo creo que también estamos acá proponiendo una primera etapa así, desprovista de tecnicismo ni de gente de afuera, como para que podamos un poco también decir qué es lo que sentimos, qué es lo que nos genera, ¿eh? O sea, hay ciertos colectivos, digamos, ¿no?, las personas, digamos, ¿no?, que son la comunidad sorda, el grupo de acondroplasia, parte del TEA, digamos, ¿no?, como que tiene una posición bastante más activa de defender, aunque la mayoría de la medicina lo considera como una mutación o una enfermedad genética, para nosotros no es una enfermedad genética, y nosotros esto particularmente queremos que se tutele, que se digamos, ¿no? Hay parte, las enfermedades raras y demás, decir, bueno, no, yo la verdad que esto no se lo decía a nadie, ¿no? Me gustaría que, entonces, estaría bueno también que hacia adentro podamos discutir, entender las diferentes realidades y a ver si podemos encontrar una posición común. Está bueno también hacer un diálogo, como decía, muy distendido, muy desprovisto de crítica, valor, de realmente, simplemente, como decía, poner el tema en la mesa y discutirlo. Pues estaremos ahí si nos haces el llamamiento, y estaremos encantados de participar y de hacerlo extensible a toda la gente que consideréis. Así que nada, muchísimas gracias, y al resto recordamos que este ciclo de seminarios acerca del neurodesarrollo continúan el 15 de diciembre, y tendremos la suerte de poder contar con Miguel Ángel Verdugo, que conocéis, es experto investigador de la Universidad de Salamanca y director del INICO, y vendrá a esclarecer de nuevo, a intentar tener una charla distendida sobre el nuevo concepto de la discapacidad y otras discapacidades del desarrollo, que ya tuvimos con él hace unos meses, pero generó bastante debate también y mucha consulta, y hemos querido volver a retomar el tema para esclarecer lo que haya quedado en el tintero. Así que nos vemos en unas semanas. Hasta luego, Francisco, muchas gracias. Venga, adiós, buenas tardes a todas y todos. Bye, bye.